acompañarnos. Tenemos más información esta mañana. Le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Ninoska Fernández Valverde, ella es psicóloga, para hablar de un tema importante, diría yo, porque a veces no sabemos identificar cuando una persona tiene, no sé si es un comportamiento, pero logra tener hipocresía, ¿no? Que nos confunde a veces en muchas situaciones. Bienvenida. Buenos días. En esta ocasión, ¿no?, para hablar un poco de la conducta de la persona que se presenta con hipocresía, ¿no? ¿Sí logra hacer una conducta, doctor? Exacto, efectivamente sí, ¿no? Porque para llegar a un grado de ser hipócrita, uno tiene que mentir. Entonces, tiene que falsear información, tiene que fingir cosas que no son. Y prácticamente ahí ya viene lo que ya es el término de hipocresía, ya no aplicar, ¿no? Uno miente, dice cosas que uno mismo no aplica. En sí, ¿cuál sería la definición de hipocresía? Ya, la hipocresía es una distorsión de lo que es auténtico, de lo que es honesto, de lo que es verdadero. La hipocresía es cuando una persona finge o dice algo que para su vida no lo aplica. Licenciada, ¿se logra poder esconder algún sentimiento que tenemos en alguna persona o es identificable? Sí, es identificable porque a la larga la persona que es hipócrita todo va en aumento, ¿no? Como le decía, empieza en mentira, luego va a un grado de hipocresía y luego se torna en cinismo. En cinismo que ya una persona lo hace con maldad ya, ¿no? Entonces, sí se puede detectar porque ya la persona deja de ser auténtica ya. Llega a decir cosas que ya ni ella misma se la cree. ¿Cuán hipócrita puede ser una persona? ¿Hasta dónde puede llegar esta persona? No hay un grado preciso, como le decía, siempre va en aumento. Siempre van a haber más antivalores que pueda aplicar. Empezaba con la mentira, la hipocresía, el cinismo, puede ir llegar a hacer falsedades, daño a otras personas, entonces ya puede seguir aumentando, ¿no? Es como la agresividad, siempre va en aumento. Perfecto. Bien, ¿cuáles son las acciones que deberían preocupar a una persona que está, bueno, teniendo estas actitudes, se diría, en cuanto a la hipocresía? ¿Se puede lograr tener una ayuda psicológica tal vez? Efectivamente, ¿no? La persona que es hipócrita se hace mayormente por ejemplos, ¿no? Por personas que ha tenido a su alrededor, personas, padres, cuidadores. Ella ha tenido que ver ese modelo, ¿no? Entonces, copia. O si no, ¿por qué lo hace también? Por ser aceptado en el grupo. Actualmente en la sociedad se ve eso, ¿no? Para no ser rechazado es que fingen cosas que no son. La apariencia puede lograr también ser una hipocresía. Efectivamente, porque uno muestra falsedades, ¿no? Por ejemplo, en los grupos de adolescentes, cuando son jóvenes de pocos recursos y quieren integrarse a un grupo que efectivamente tiene dinero, entonces ellos se muestran con camisetas caras, con zapatitos de marca, entonces ya muestran una apariencia de lo que ellos no son. ¿Cuáles serían las causas e influencias en la sociedad actual? Las causas mayormente en la sociedad actual es ese, el de involucrarse en grupos, el de ser aceptado, no ser rechazado. Por ejemplo, en el grupo de las mujeres, el estereotipo de ser delgadas o de ser modelos o de estar en grupos de personas populares, de llamar la atención. ¿Se puede solucionar esto? ¿De qué manera? Se puede solucionar para todo. Siempre se busca una solución, ¿no? Las personas no cambian, pero sí modifican conducta. Pueden mejorar en cierto grado esta postura, ¿no? Porque al final el hipócrita no hace daño a la sociedad. Para las personas, el hipócrita vendría a ser más bien algo positivo, porque él finge, dice, alardea de cosas que él mismo no aplica, pero la persona que escucha, que está a su lado, que es su sociedad, sí puede aplicar eso para su vida y sí puede ser positivo para él. Entonces, al final, el dañado siempre sería el hipócrita que tendría que sí tomar un tipo de terapia, ¿no? Y hablamos desde muchos años que se lleva todo esto, hablamos de, si lo determinamos en el punto psicológico y también en lo bíblico, hace más de 2000 años lo decían en Lucas 12, donde mencionaba cuando Jesucristo vino y mencionaba también de que se cuiden de la hipocresía de la gente, ¿no? Exactamente, no es un término que es actual, ¿no? Viene ya de años antes. ¿Y en los niños, doctora, también se manifiesta la hipocresía?
En los niños sí, también se puede manifestar, ¿no? Porque ellos pueden ver cosas que otros niños tienen y para encajar también con ellos, pueden empezar a mentir, ¿no? Y empezar ya el tema de lo que es la hipocresía. Ese, ¿no?, sería el comportamiento de una persona con hipocresía. Exactamente, exactamente. Cuando ellos detectan, ven algo que ellos quieren, comienzan a adquirir ese tipo de conducta, ¿no? Y en este caso, doctora, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? ¿Cómo podemos ayudar? Tratar de ser auténticos, tratar de ser honestos, tratar de ser, en las personas ya adultas, de ser educados con lo que decimos. Porque muchas veces se tergiversa, ¿no? De que, ay, no puedo ser hipócrita, soy demasiado sincero. No, el ser sincero no es el ser maleducado, por ejemplo. Claro, cuando comúnmente decimos, le digo las cosas en la cara, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque decimos las cosas en la cara, estamos hiriendo al otro, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es decir de una manera sincera, pero educada, que eso se va formando con valores de la persona, a nivel personal, perdón. Entonces, se puede decir, ¿no? Es lo que se llama en la sociedad de lo que no se... ¿Cómo es eso? Perdón. Las personas no es lo que decimos, no es cómo le decimos, sino no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. La manera, ¿no? La manera, exactamente, exactamente. ¿Esta persona necesitaría terapia? La persona hipócrita sí. La persona hipócrita sí. Lograría modificar conductas, ¿no? Lograría modificar conductas para su vida misma, como le decía, para la sociedad no altera, porque las personas podemos tomarlo como positivo esas actitudes que el hipócrita tiene, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Tratar, perdón, de decir las cosas en la cara, como decía ella, pero de una manera que no hiera. Con amor. Adornando, como se dice, como cuando decimos, te queda bien esa blusa, por quedar bien, entonces no. A veces le queda mal. Exactamente, y le hacemos salir mal, ¿no? A la amiga, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Sucede mucho en las mujeres, más que en los hombres. Exactamente, en las mujeres más que todo, ¿no? Sí te queda bien, ya, y por salir del paso, ¿no? Entonces, no. Decirle, no, creo que mejor sería otro modelito, otro color que te quedaría mejor. No que, ay, no, te queda horrible, ¿no? Entonces, así... O tratar de ayudarla. Si ve que ella está mal, o está mal arreglada, o algo, tratar de ayudarla para que ella no pueda salir así. Exactamente, buscar estrategias para que no se torne hipocresía, ¿no? Exacto. Licenciada Ninoska, queremos agradecerle su presencia esta mañana. Un tema de verdad que se está dando mucho en nuestra sociedad, no solamente de ahora, sino viene de años anteriores también, y es bueno combatir la hipocresía también para tener y para vivir en una sociedad en paz y tranquila. Una vida saludable. Una vida saludable en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en todo, en su casa también. Exactamente. En todo, gracias. La verdad que en todo. Porque ahí ya genera raíces de amargura y empieza, ¿no?, ya a vivir quizás mal. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, listo, Ninoska, la esperamos en otra oportunidad. Nos encantó, listo, el tema. Listo, gracias. Por nosotras seguir tema conversando. Exactamente. Lindo tema, nos vamos con más acá en la revista del día.